Vamos a las columnas de los compañeros columnistas en materia de economía y finanzas. ¿Qué dicen, Ore? Muy buenos días. Buenos días, Lalo. Te comento lo de los columnistas del día de hoy. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios en el Universal, nos refiere como tema principal que los panistas y la marihuana publicaron un reglamento de la Ley General de Salud para la producción, investigación y uso medicinal de la marihuana y sus derivados, y este es el banderazo de salida para la construcción de una industria que se ve muy lucrativa y para la que ya se encuentran preparados algunos exfuncionarios públicos que participaron en el proceso de aprobación. Entre ellos se encuentran los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle Mauri y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes según Hacienda ya se encuentran como socios de compañías que estarían dedicadas a la producción, distribución y comercialización del producto. Esta semana, el Universal dio a conocer que en la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, existe una denuncia contra Jorge Luis Lavalle por presuntos depósitos y transferencias millonarias, sin justificación aparente, lo mismo que el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Por otro lado, Mari Carmen Cortés, desde el piso de remates de Excelsior, tiene como tema principal que funcionó el cazorelazo, que seguirán los empleos, que seguirá el ejemplo otros sectores. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum finalmente cedió ante la presión del grupo de restauranteros. El absurdo es que por un lado la jefa de gobierno exhorta a la población a quedarnos en casa y por el otro nos pide salir a comer a un restaurante. Los restauranteros no son el único sector afectado por el semáforo rojo. En la misma situación crítica se encuentran los gimnasios, estéticas, librerías y bares. La disyuntiva entre salud y economía no debería existir en México, pero desafortunadamente hay miles de negocios a punto de quebrar por falta de estímulos fiscales. Por otro lado, Alberto Aguilar, del periódico El Economista, en su columna Nombres, Nombres y Más Nombres, toca tres temas, siendo el más destacado la digitalización por COVID-19, mueve a Indra y plan para duplicarse más lento. Indra es una multinacional con empresa en 140 países. Tiene acceso a México y, en general, a América Latina, como sus regiones prioritarias para su crecimiento. Dada la desaceleración del 9% del Producto Interno Bruto, su plan trimestral de duplicar su tamaño deberá prorrogarse y la austeridad gubernamental no ayuda. Por último, Enrique Quintana, en su columna Coordenadas del Financiero, toca cuatro temas importantes, donde se destaca que Joe Biden lanza un salvavidas a la economía mexicana. Anunció un ambicioso programa que alcanzará un monto de 1.9 billones de dólares para combatir la pandemia y respaldar la economía de los Estados Unidos. Si la economía estadounidense está sana y crece, va a jalar a la de México. Y el otro factor que tiene que ver con las remesas es el que representa el 3.8% del Producto Interno Bruto. Esto es lo más destacado en las columnas, Lalo.